Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Nos encontramos en compañía del inspector general Hugo Servián, director de tránsito municipal en la ciudad de Encarnación, quien nos va a contar sobre esta incorporación de nuevos agentes de tránsito. Pasaron por un proceso de formación intenso, son jóvenes que van a empezar esta carrera tan importante para lo que es la ciudad, ¿eh? Muy buenos días para usted. Realmente es así, muy contento por este proyecto. En realidad, estamos en proceso todavía. Seguramente que después de la Semana Santa ya esto se va a realizar en forma formal, por decirlo así, la presentación, el juramento de ellos. Pero es un proyecto que viene a engrosar un poco también la familia municipal en este caso y lo que corresponde a la policía municipal, ¿verdad? Para ofrecer su servicio para la comunidad. Así es que nosotros, de nuestra parte, muy contentos por eso, porque a través de ellos seguramente que vamos a mejorar algunos servicios y por sobre todo algunos puntos donde la gente siempre reclaman. Hoy día estamos haciendo una cobertura durante las 24 horas, pero Encarnación es grande, exige mucho, entonces obviamente siempre hay necesidad para que haya mayor cantidad de personal. Entonces, en base a eso, muy contento por esta convocatoria y bueno, ya la parte final para que ellos puedan estar definitivamente integrando al grupo de la Policía Municipal de la Ciudad de Encarnación. ¿Cuántos son? Son 31 personas, 31 son ellos. Mujeres y hombres, ¿verdad? Estamos divididos en dos grupos en ese sentido y bueno, se ha hecho el trabajo como corresponde, ¿verdad? Para que ellos puedan, desde el momento del llamado, creo que se presentaron más de 200 carpetas, entonces de esas 200 personas que tenía la intención de incorporarse dentro de la fila de la Policía Municipal, quedaron 31 personas y bueno, ellos fueron elegidos, se ha hecho el proceso físico, psicotécnico, práctico, de evaluación y bueno, ahora estamos llegando a la parte final y próximamente ya la presentación, el juramento de ellos como Policía Municipal de la Ciudad de Encarnación. ¿Sus atribuciones cuáles una vez que son incorporados? No, de hecho que es una situación que vamos a plasmar con el Intendente Municipal. Seguramente acá hay necesidades, nosotros estamos divididos en cuatro subdirecciones. Estamos hablando de la Policía Municipal Sanitaria, Ambiental, lo de Tránsito, ni qué decir, también. Y la Policía Municipal de Seguridad también, que hoy día prácticamente no contamos con ninguno, son los de Tránsito los que están cubriendo esos puestos de seguridad. Por eso a veces vemos, algunos dicen, ¿qué hace un tránsito en tal lugar, verdad? Porque son edificios municipales, son lugares donde debemos de tener cobertura, entonces en ese sentido lo de tránsito es lo que están cubriendo esos lugares. Entonces vamos a planificar bien una vez que esto se formalice y bueno, de hecho de que en cualquier lugar que estén, ellos están capacitados para ejercer su servicio. Excelente. ¿Cuántos eran en tránsito? Nosotros somos, bueno, nosotros veníamos una cantidad prácticamente 120 personales. 120. Son, pero 150 que llegan ahora. Sí, pero de eso tuvimos varias bajas. Hay que recordar el momento de la pandemia. Algunos hasta ya no están con nosotros hoy día, que lo llevó lamentablemente esta situación crítica, lamentable que tuvimos en todo el país, prácticamente en todo el mundo también. Nos llegó a nosotros. Hoy día algunos compañeros ya no están con nosotros. Otros quedaron con problemas de salud, que ya prácticamente algunos buscan hasta inclusive también ya ahorcarse lo que es la jubilación. Otro se jubilaron y bueno, otro que tuvieron otro problema que de repente también que ya no está en nuestra pila. Y bueno, hoy día contamos prácticamente con 100 personales más con esto que van a ingresar. Vamos a completar otra vez 130 seguramente, pero hay que entender de que nosotros estamos divididos en cuatro subdirecciones. Sí. Y nuestra cobertura es no como en otras ciudades solamente de 10, sino lo nuestro es durante las 24 horas.
Eso también. Bueno, fuerza y éxito. Gracias por la información al director de Tránsito Municipal, Hugo Servián, con respecto a la incorporación de 31 nuevos agentes de tránsito, mujeres y hombres que van a estar sirviendo dentro de poco aquí en la ciudad. Ya ellos pasaron por todo su proceso de formación. Falta solamente el juramento, que por cuestiones de inclemencia del tiempo no se pudo dar esta semana. Será posterior a Semana Santa. Y también el número total de agentes que están sirviendo a la ciudad 24 horas, 130 llegaría según lo que nos cuente, y bueno, falta más todavía, pero de acuerdo a los recursos también se van contratando. Es la información para todos los seguidores. Muchas gracias.